¿Qué? Es malísima, malísima. Parece que tocan mal a propósito. ¿Qué querés, escuchar cumbia? Algo que disfruten todos quiero escuchar. ¿Qué sé yo? Algo que todos quieran escuchar para así disfrutamos todos. A mí me gusta la cumbia. 5 canciones cada uno, chicos. Ya lo hablamos. ¡No! ¿Qué? Me olvidé el protector solar. ¿Trajiste protector solar? No. ¿Y si intentás broncearte alguna vez? No puedo. Le tengo alergia al sol. No tenés alergia. Es tu mamá que te hace creer que tenés alergia. Con la vieja no. Tengo en serio. Me salen ampollas. Ahora cuando paremos te comprás. Va a estar fuerte el sol este finde. Por suerte. Y algo para comer. Me muero de hambre. Igual sí, conseguiste un protector, pero cuando estás bronceado te queda rarísimo. ¿A cuánto estamos del próximo pueblo? ¿Qué sé yo? No sé. No sé. La verdad que no sé. ¿Qué pasó? Nada. Ay, tengo un hambre. Me redormí. Ahí hay un cartel. ¿Qué dice? No sé, no lo leo. Villa... Ahí dice Villa... Algo de Villa. Villa... Santa Marta. Dice? Villa Santa Marta. ¿Entramos acá? Sí, por favor. Tenemos que entrar, no hay más nafta. Así que la nafta manda acá. Si no hay más nafta, tenemos que entrar. Si tuviéramos nafta, podríamos seguir. Pero no hay nafta, así que entremos. No, tengo hambre. ¿Qué es esto? Ah, no, qué buen lugar. Es horrible. Increíble. Increíble lugar. Parece de película. Película de terror. Los dos. Pará, pará. Ahí hay una estación. No creo que esté abierta. Ahí está la estación. Siempre tan optimista vos. Te diste cuenta que no hay gente en este pueblo, ¿no? Sí, me di cuenta, no hay nadie acá. Pero no te asustes, no pasa nada. Si no hay nadie, no nos va a pasar nada. Nos puede pasar algo si hay gente, pero si no hay nadie, ¿qué nos va a pasar? ¿Quién nos va a hacer algo? ¡Hola! ¡Hola! ¡Wow! Es como un viaje en el tiempo. Che, ¿estará abandonado? ¡Qué feo que sos, la cara que pusiste! ¿Cómo te vas a asustar así? ¿Qué es este lugar? ¿Viste qué loco? No me gusta nada. Ay, ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? No sé. Siento como que pasó algo muy malo. ¿Me estás filmando? No. Sí, me estás filmando. Ay, nada, nena. Estoy filmando el lugar, que está re bueno. ¿Qué desea? ¿Qué tal? Yo... Nada, cargué nafta recién y quería como pagar. No sé cómo... Digamos, 20 litros le pago como... Cargué porque no había nadie, ¿no? No es que quise robar nada, ni cómo hay que pagar, como... Estoy muy confundido. Yo no trabajo acá. Ah, perdón. Si ve al encargado, dígale que cargué, pero estoy dispuesto a pagar, ¿eh? Cualquier cosa, yo... 20 litros cargué. Estoy... Nadie trabaja acá. Cometieron un error al venir a este pueblo. Váyanse cuanto antes, si pueden. No, ese viejo no está bien. ¿Viejo loco? Vámonos. No me causa ninguna gracia. Acá tenés razón. Vamos. Vamos. Uy, Dios mío, qué loco estaba ese viejo. ¿Y ese pueblo? Ay, cómo dormí. Cómo no le saqué una foto al viejo. Lo mejor era del lugar. Me toca. Che, Fede, fíjate qué dice ese cartel. Villa Santa Marta. Sí, ¿volviste al mismo lugar? No puede ser. Doblaste mal. No doblé mal, es imposible, si hay una sola ruta. No podemos llegar al mismo lugar. Tengo miedo. No pasa nada, no es grave. Frená y pegá la vuelta. Ahora me parece que estamos bien. Ahora sí. Me parece que estamos yendo bien. Ojalá.
¡No! ¿Qué? ¡Ay, no! Villa Santa Marta. Che, pará. No, algo está pasando acá, ¿eh? Algo raro está pasando. Estamos todos muy nerviosos, tranquilos. Está pasando algo raro acá. Yo les dije que está pasando algo raro. Veamos bien, es la única ruta, no sé para dónde vamos. Acá está pasando algo raro. No puede ser. Tengo miedo. Yo también. ¿Y ahora qué hago? Díganme ustedes, ¿qué hago? Yo no puedo hacer todo. Manejo, voy, vengo, ¿qué hago? Oye, esta música... No sé, pero no entres a ese pueblo. Pero no hay otro camino. Pega la vuelta. ¿Otra vez? Sí, vamos por el otro lado. Pará, no vayas tan rápido. ¡Déjalo! Hay una persona. Que sepa cómo salir de acá. Frená y pregúntale. Che, está el viejo, ¿eh? No frenes. Seguí. No, decime qué hago. ¿Qué hago ahora? ¡Seguí derecho! ¿Para qué vine? No empieces a llorar. Gretel, mírame, Gretel. No empieces a llorar. No, Gretel, no es momento de llorar. Otra vez el cartel, no puede ser. Tiene que ser un sueño, por favor. Tiene que ser un sueño, por favor. ¡Doblá! ¡Cállense la boca! ¡Se callan! Soñé algo re feo. ¿Dormiste...? No, la verdad, dormiste como una vaca. Que no sé cómo duermen las vacas, pero... No, dormiste como un tiburón. Dormiste re profundo, pero... Roncaste como un chancho. Pero un lindo chancho. ¿Viste esos chanchos que son lindos? Bueno, así. Te movías como un perro. Era muy gracioso verte. Ay, seguí durmiendo un poco más. Soñé algo re raro. ¿Sabés que yo también? Oh, por fin, un cartel. Che, frenamos acá, ¿eh? Villa Santa Marta. ¿Qué? Villa Santa Marta. ¿Qué? Villa Santa Marta. No puede ser. ¿Vos también lo soñaste? ¿El pueblo fantasma? ¿Y un viejo? Yo también lo soñé. No, ¿a dónde vas? No entres a ese pueblo. Che, me están haciendo una broma. Bueno, se pusieron los tres de acuerdo, me están haciendo una broma. ¡No entres! ¡No entres! Gustavo, volvé, por favor, no vas a entender. No tengo nafta, tengo que entrar. Nada nos puede pasar en Villa Santa Marta, lo decía la canción. ¿Qué canción? No me acuerdo qué canción ahora. ¡Volvé, por favor! Gustavo, volvé, por favor, no vas a entender. Tenés que volver. Hay que entrar a Villa Santa Marta, chicos. ¿Qué tomar? No sé, pero no entres. En serio te lo estoy diciendo, amor, créeme. ¿Qué es el Triángulo de la Bermuda, no? Es Villa Santa Marta. ¿Cuándo leyeron un asesinato en Villa Santa Marta? Gustavo, amor. Volvé. Volvé, por favor. ¿Qué están locos ustedes? ¿Qué va a pasar si entro? ¡No! ¿Nos van a matar a todos? Ay, ¿eh? ¿Qué vine? ¡Para de llorar y convencelo! ¿Para qué es tu novio? No. Chicos, no es gracioso esto. ¡Ey! Digo, che, ¿qué maneja? Che, no se toca el conductor. No se lo toca.